Welcome, sports fans. This is Sports Scramble, where your most favorite sports get scrambled like never before in glorious VR. Play tennis with a golf club, bowl a strike with a basketball, smash a home run with a hockey stick, take on solo challenge, training, and quick play modes, or compete in online real-time multiplayer. So get ready to scramble it up in Sports Scramble! Available now on the Oculus Quest. Vale, pues aquí empiezo. Sport Scramble recomienda configurar tu botón Oculus en modo presiona durante un largo tiempo para pausar. Esta opción se puede encontrar en... Bueno, yo voy a ir a saco. Vale. Esto ya empieza. Prepárate para jugar la nueva competencia deportiva. La ¡qué más gozada es escuchar un juego en español! Impresionante. Sport Scramble. ¡Wow! Se ve, pero muy guapo, ¿eh? Venga, va, a empezar. Yo el juego no lo he probado, simplemente probé un poco los controles en el tenis. Que también tengo que deciros que en el... Por ejemplo, en el tenis tiene que ver vuestra escala de habitación. Contra más grande sea la escala de habitación que tengáis, pues más os podréis mover en el tenis. Yo como voy a jugar en una habitación, tampoco me voy a mover mucho. Pero quiero decir que si juegas en un jardín, en un parking, en un campo de fútbol, pues lo vais a gozar, pero guay. Venga, a empezar. ¡Wey! Bienvenido de nuevo a Sports Scramble. ¡Qué chulo se ve, tío! ¿Sabías que puedes crear una partida en línea personalizada con jugadores de tu lista de amigos? ¡Échale un vistazo! Pues genial, luego probaremos el online, pero primero vamos a probar un poco los juegos. Reproducir introducción. Venga, va, así os explico un poco qué es lo que ofrece el juego. A ver. Hey. Bienvenido a Sports Scramble, donde combinamos tus deportes favoritos para mayor diversión. Mira, si se explica mejor que yo lo que se puede hacer en el juego. Achuza con un balón de básquet. Genial. Logra un home run con un palo de hockey. Un home run con un palo de hockey. Está loco. Como el juego. Esta es la primera vez que juegas, demos una vuelta por el lugar. Venga, este enséñamelo todo. Es el complejo Scramble, sede de las tres actividades deportivas principales en Sports Scramble. Tenis, bolos y béisbol. Cada una tiene el modo entrenamiento, desafío y partida rápida. También puedes competir contra otros jugadores en un juego rápido. Va, eso lo haremos después. Con partidas en línea de multijugador. Vale, y vale, no vale. Olvides pasar por el Salón de los Campeones, donde puedes revisar logros y trofeos que has desbloqueado. ¡Logro, ahora, logro! Échale un vistazo al complejo y elige una actividad para comenzar. Vale, gracias. Voy a empezar por el tenis, ¿vale? Que a mí me ha molado muchísimo. Muy bien, estás listo para iniciar. Totalmente. Que tengas buena suerte. Gracias. Y recuerda, sigue combinando. Seguiré combinando. Qué simpático el robot. Entrenamiento, partida rápida, desafíos. Mira qué chulo, tío, ¿eh? Puedo configurar el muñequito. ¡Ey! Este me mola. Bueno, esto da igual, ¿no? A ver. Venga, va, entrenamiento. Esto de aquí mola porque se ve en 3D. Aceptar. Entrenamiento. Guau, pues sí que hay entrenamientos, ¿no? Ah, vale, este es el que yo hice primero cuando lo probé. Así que voy a hacer el primero, va. Golpea. Golpeo básico. Aprende los golpes básicos de drive y revés. Es un juego bastante arcade, pero las físicas están muy bien, ¿eh? ¡Hola! Llegaste al entrenamiento de Sports Scramble. Practicaremos puntos básicos del tenis y muy pronto serás todo un profesional. Muy bien, empecemos. Venga. Elegiste golpear con la mano derecha. Yes. Empecemos. Cambia la mano con la que golpeas cuando quieras. Para cambiar de mano, toma la raqueta con la mano libre sin dejar de presionar el botón para sujetar. Inténtalo ahora. A ver. Que coja la raqueta con la mano libre. No, no pillo esto. Cambia la mano con la que golpeas cuando quieras.
Para cambiar de mano, toma la raqueta con la mano libre sin dejar de presionar el botón para sujetar. Inténtalo ahora. Pues lo siento, pero no. Ah, vale, porque igual tengo que darle. Cambia la mano con la que golpeas. Ah, vale, quieras. Vale, es con este, ¿no? Para cambiar de mano, toma la raqueta con la mano libre sin dejar de presionar el botón para sujetar. Ah, vale, así. Vale, vale, ya lo he pillado. Puedes usar este método para cambiar de mano cuando quieras. Vale, bueno, mira, ahora vayan para zurdos y diestros. Devuelve algunas pelotas sobre la red para completar. Esto es lo que os digo, que contra más grande sea vuestra zona, pues más vas a poder correr. Y mola bastante, ¿eh? Venga. Devuelve 10 pelotas sobre la red. 3, 2, 1, go. Venga. Está chulísimo esto, la verdad. Seis, siete, ocho. Yo ya diría que solamente por esto el tenis ya vale la pena el juego. ¡Éxito! ¡Ey! ¡Virtualízate! Golpeo básico completo. Siguiente. Vamos al dos. Servicio Tebal. Aprende a hacer servicios. Porque se ve que en este juego también tenemos como una especie de power-ups. A ver si los podemos ver. Venga. ¡Wey, wey, wey! Este ejercicio de entrenamiento se enfoca en el servicio. En tenis Scramble hay dos clases Scramble. De servicio. El primero se llama servicio T-Ball. ¡Pruébalo! Servicio T-Ball. ¿Y cómo lo pruebo? Para hacer un servicio T-Ball, golpea la pelota mientras flota de un lugar a otro frente a ti. Inténtalo. Ah, vale, que ahora flotará aquí la pelota. Ah, vale, 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 vale. Golpéame. Te golpeo. ¿No? Genial. Ahora sirve con una T-Ball y golpea los blancos que aparezcan. Con un T-Ball. Fase 2. Entrenamiento de tenis. Golpea 6 blancos con servicios T-Ball. Vale. 3, 2, 1, go. Vale, tengo que esperar que... Vale. Esto no lo pillo muy bien. Claro, es que ahora lo suyo sería que yo me moviera, ¿sabéis? Pero claro, es que no me quiero estampar. Vale, ahora otra vez que vaya hacia allí. ¡Oh! Muy flojo. Es que estas cosas así me dan un poco de miedo, ¿sabes? De estampar el mando. Vale. Estaba a punto de hacer el gameplay en la calle, ¿eh? Lo que pasa es que en la calle... O sea, en la calle, en la terraza. O sea, que no me cogía bien con el sol. Venga. Es que claro, esto lo suyo es moverse, ya os digo, ¿eh? Casi en el centro, ¿eh? Venga. ¡Éxito! ¡Wey! ¡Completo! Mira cómo baila. Siguiente. Tercero. Tradicional. Sirve una pelota de tenis usando un golpe tradicional sobre la cabeza. Nivel 3 del entrenamiento se enfoca en el segundo tipo de servicio, llamado tradicional. Probémoslo. Venga. Servicio tradicional. Para hacer un servicio tradicional, toma la pelota usando el botón lateral con tu mano libre. Genial. Ahora lanza la pelota al aire mientras sueltas el botón. Esto me mola a mí. Fantástico. Un Ahora saque de toda la vida. Que aparecen usando los servicios tradicionales. Hazlo. Venga. De tenis, fase 3. Golpea 6 blancos sirviendo con estilo tradicional. 3, 2, 1, go. Dun, 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 dun. Uno.
Las físicas están guapas, ¿eh? Ya os digo, ¿eh? Dos. ¡Epa! ¡Oh, mal! Bueno, pues mira, tres. Si queréis podéis avanzar el vídeo, porque luego haré una partida normal, ¿eh? Esto es más que nada para que veáis todo lo que se puede hacer, un poco las físicas y... Si hace muy pesado, pues yo os digo, ir para adelante porque jugaré también una partida contra una CPU y luego también probaré en todo el centro. Luego también probaré el modo multijugador, a ver si hay peña. ¡Éxito! ¡Wow! Completo. Siguiente. Cuatro. Slicing. Realiza tiros curvos difíciles usando la técnica del deslice. Ves aquí están una especie de como de power ups, que esto es importante aprenderlos. Let's go. Hola. Este entrenamiento se enfoca en el slicing. Un efecto portado hace que la pelota doble hacia la derecha o a la izquierda, haciendo difícil que tu rival devuelva esa bola. Vale. Para realizar el slice perfecto, mantén la raqueta en paralelo a la red y mueve hacia abajo como si fuera un hacha mientras golpeas la pelota. Ah, sí, ¿no? O sea, el... Vamos a intentarlo. Venga. Vamos a ver. Muy bien. Practica el efecto cortado para completar esta etapa del entrenamiento. Vamos. Ah, me tienen que ellos tirar a mí la bola. Venga, va, fase 4, entrenamiento de tenis. Slice, dos pelotas sobre la red. Venga, va, que voy. 3, 2, 1, go. Lo he hecho mal. ¡Oh! ¿Lo habéis visto? ¡Mira! Es lo que mola, porque tiene mucho toque arcade y eso pues lo hace sencillo de jugar y vicioso. ¡Wow! ¡Slicing completo! A ver, ¿qué viene ahora? Blancos Scramble. Aquí veo una pelota de... ¿básquet? Bueno, vamos a ver qué es esto. Usa los blancos de Scramble para cambiar el tipo de pelota con la que se juega. Venga. Ya que aprendiste los principios básicos del tenis, vayamos a la dinámica del juego de Scramble. Venga. Aprendamos a cómo usar los iconos de mezcla. Iconos de mezcla. Los iconos de mezcla aparecen en el centro de la cancha durante el curso del partido. Cambiarás la pelota, la raqueta o las condiciones de la cancha al golpearlos. Vale, eso es como un Mario Kart, pero en tenis, ¿no? En esta fase nos enfocaremos en el icono de mezclar pelotas. Vale. Cuando golpees este icono, la pelota con la que se juega cambiará. Algo así. ¿Ah? El icono convierte una pelota de tenis en un balón de básquetbol. Inténtalo ahora. Con la pelota golpea el icono de mezclar. Venga. Genial, eso es. Intentémoslo unas veces más. ¿Unas veces más? Cinco, vale. Tun, 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 tun. Golpea cuatro iconos de mezcla. Es lo que digo, que es por eso es importante hacer el tutorial, porque hay cosas que así se aprenden guay, porque no es un juego normal y corriente que sea ante tenis tradicional, sino que tiene como esta especie como de power-ups y cosas raras. ¡Oh! Se juega con un balón de fútbol. ¡Oh! ¡Es una pelota de golf! ¿Esto qué es? ¿Un ovni? Es un disco. Un disco, vale. Ya está, ¿no? ¡Éxito! Vale, pues... si le damos a los iconos, pues cambia las pelotas. Guay. Blanco se cambia, el completo. Venga, que nos acercamos. 7, 8, al 9. Mezclar raquetas. Ah, que aún se complica esto más. Usa los blancos de Scramble para cambiar de raqueta. Tun, tun, tun. Tun, tun. Tun, tun. Las pelotas no son la única clase de equipo que se pueden mezclar durante un partido. Aprenderemos cómo los iconos de mezclar afectan a las raquetas. Venga.
Como lo dijimos antes, los íconos de mezclar aparecen en el centro de la cancha y cambian la pelota, la raqueta o las condiciones de la cancha al golpearlos. En esta sección nos enfocaremos en el ícono de mezclar las raquetas. Derecha. Cuando una pelota golpea este ícono, se imbuirá. La primera raqueta que golpee esta pelota imbuida se mezclará. Golpea la pelota imbuida entrante y lo entenderás. Vale, pues sí, porque ahora mismo no lo entiendo. Tienes un bat de béisbol. La pelota imbuida convierte a tu raqueta en un bat de béisbol. Cada tipo esto de supongo raqueta que es para el que le da ahí, lo que pues coge ventaja entre más al contrincario porque le, claro, le cambia esa raqueta el estilo. Unas veces más. Venga, enfrentamiento de tenis fase 6. Cambia tu raqueta 4 veces. 2, 1, go. Vamos. Tienes un bat de béisbol. Vale. Ahora tengo que darle como un bat. ¡Tienes un tubo flotante! ¡Oh! ¡Una jirafa! ¡Un dedo de espuma! ¡Vamos, equipo! Dedo de espuma, tío. Surrealista. ¡Tienes un pez! ¡Oh! ¡Qué chulo, tío, el pez! Que pone box. ¡Qué paranoia, ¿no? ¡Wey! Mezclar raquetas, conseguido, completado. Venga, venga, 7. Combinaciones de equipo. Combina raquetas y pelotas para realizar disparos poderosos. Vamos a ver. Acabamos de ver cómo cambiar pelotas y raquetas al usar iconos de mezclar. Veamos lo que pasa cuando una pelota y una raqueta comparten el mismo deporte. ¿Una? ¿Qué? No lo he entendido. Si una raqueta y una pelota comparten el mismo deporte, conforman lo que se llama una combinación de equipo. ¿Raqueta y pelota, equipo? Una pelota de béisbol y un bat. Ah, vale, vale, vale. Que si coincide la pelota con lo que tengo que darle, pues que... Si tienes una combinación de equipo, en automático harás devoluciones con potentes disparos a tu rival. Bueno, no sé, eso mejor a probarlo. Vamos a probar. Venga. Primero, cambiemos tu raqueta. ¿Cambia de raqueta? Ah, no. Venga, por un bate, ¿no? Toca un cambio de raqueta. Tienes un bat de béisbol. Venga. Muy bien, ahora que tienes un bat de béisbol, tendrías una combinación de equipo si tuvieras una pelota de béisbol. Aquí ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Ya lo pillo. Una bola de béisbol. Vale, vaya, si combino, o sea, si coincide con esa combinación de equipo, lo que tengo que darle con la pelota que tengo, con la pelota, pues una hace un tiro super tiro o algo así, ¿no? Parece. Ah, cómo mola. Probemos otras combinaciones de equipo. Sé que me repito, pero imaginaos que tenéis todo este espacio para poder jugar. Pues podríais jugar por todo el espacio, os podríais mover para un lado y para el otro. Eso quiero que lo sepáis, ¿eh? Que eso está muy chulo, la verdad. Venga. Tenemos un cambio de raqueta. Tienes una raqueta de tenis de mesa. De ping pong. Tenemos una pelota de tenis de mesa. Toma. Y el cambio de raqueta. Tienes un tubo flotante. Se juega con una pelota de playa. Ah, vale, vale. Pelota de playa es la jirafa. Vale. Y el cambio de raqueta. Tienes una raqueta profesional. ¡Ostras! Se juega con una pelota de tenis. Muy bien, vale. Vale, ya lo he pillado. Éxito. Está guapa la raqueta, ¿eh? L3438. ¡Felicidades! Gracias. Has dominado los fundamentos de tenis scramble. Hay dos niveles adicionales de entrenamiento para que practiques los servicios y las voleas con cualquier combinación de raqueta y pelota. Nos vemos luego, estrella. Va. Gracias. Bueno, esto yo, según lo que me ha dicho, es para ir probando cosas, ¿no? Las dos siguientes es probar lo que ya he hecho. Ah, me da la copa. Una copa, trofeo desbloqueado, una copa. Qué chulo, tío. Un bichito, campo de tenis, completa el entrenamiento de tenis. Ganador, el 2021 del 6 del 8. Objeto vanidoso obtenido.
Mira cómo baila allí. Pro del fútbol americano. Se desbloquea al ganar trofeo. Voy a hacer ya una partida rápida. Esto. A ver qué pone aquí. Más que nada para saber. Es que esto de aquí, según ha dicho, son opcionales para ir probando. O sea, que esto no voy a descartar. Voy a ir directamente a hacer una partida. Una partida rápida. Este desafío está un poco lo que es. Ahora también iremos ahí. Venga, partida rápida. Partida rápida. Reglas mezclar. Difícil, es de dificultad normal. Número de juegos 1, puntos por juego 7, mezclar. Tiene la tenis. Esto del campo no lo he probado, pero bueno, da igual. ¡Qué chulo se ve esto! El primer jugador en ganar, no lo he leído. Juego 1, tu servicio. Ostras, qué chulada, tío. ¿Cómo se ve, tío? Aquí viene el servicio. Ah, no puedo cogerlo. Vaca. Toma. ¡Oh! Bueno, fuera, es mía. En verdad he fallado, porque no le he dado. Esto no lo puedo coger, ¿por qué no lo puedo coger? Yo quiero coger a normal. ¿Esto qué es? Ese interrogante. ¡Oh! Ah, sí que me la ha colado. Cambio de servicio. Es que es lo que os digo, me molaría moverme, pero me da miedito de estampar algo. ¿Y el servicio? ¡Oh! ¿Punto? Eso fue horrible. Es que me da miedo, tío. Es que aquí tengo el foco, y aquí tengo otro foco, y aquí tengo otro foco. ¿Y viene el servicio? ¡Toma! Tu rival trae una raqueta de tenis de mesa. Venga. Le he cambiado por una de tenis de ping-pong de esos. Ya me ha cambiado él, y algo. Y el cambio de raqueta. ¡Ah, una profesional! Fuera. Fuera. El muñeco. Cambio de servicio, ahora sirves tú. Vale, ¿y puedo hacer el que yo quiera o tengo que hacer ese de...? Aquí viene el servicio. Yo quiero coger la pelota, no me deja. Toma. Es una pelota aceleradora. Gran slam. Toma, le he hecho ahí. ¡Buah! ¡Punto! Aquí viene el servicio. Vale. Surprise. Tu rival trae un tubo flotante. Toma. Buen intento. Oh, cambio fuera. De servicio. Tu rival sirve ahora. Bueno, está la cosa reñida, ¿eh? Mira, ahora cambia algo de la ¿Tiene pantalla, el ¿no? servicio. ¿Qué ha cambiado? Y subieron la red. ¡Oh! ¡Ah! Oh. ¡Cuatro! Espera el servicio. ¿Y el servicio? A ver. ¡Vaya! Es una bola de béisbol. ¡Es un slice! Toma. ¿Ves cómo se mueve para un lado y para el otro? Yo me da miedo, pero yo de verdad. Me repito como el gazpacho, pero... Es que mola mucho jugarlo. Mola mucho jugarlo con mucho espacio. ¡Oh, oh! ¡Claro! ¡Tenés la jirafa! ¡Claro! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Bicho! ¡Cambio de servicio! ¡Ahora te toca servir! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí va el servicio! ¡Esta pelota, tío! ¡Es que él tiene la buena! ¡Es un balón de fútbol! ¿Y el balón de fútbol? ¿Cuál es la raqueta que hay que coger para el balón de fútbol? Gran slice. Es un balón de básquetbol. Toma. Solo por esto ya el juego flipa. Imagínate esto multijugador, que ahora veremos a ver si hay gente. Con una pelota de golf. Oh. Fuera. Fuera. Uf, menos mal. Aquí viene el servicio. Mira. Es un slice.
Se juega con un disco. ¡Oh! ¡Un disco! ¡Qué paranoia! ¡Punto! ¡Felicidades! ¡Gana! ¡Gané el partido! Vale. Ganaste. ¿Ahora qué sería? ¿Contra otro? Vale, aquí seguiríamos. Pero yo voy a ir atrás. Voy a probar otros juegos. Vale, voy a ir a la casa. A ver qué tenemos más por aquí. Opciones. Vamos a ver las opciones que tiene. Pero bueno, no creo que tenga muchas opciones esto, ¿no? Líneas fronterizas, activar, extras, audio, opciones de deportes, botón agarre, seleccionar. Este ya es. Vamos a ver, voy a ir a probar ahora los bolos. ¡Bolos! ¿Aquí también habrá tutorial de bolos o no? Imagino que también, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Porque para jugar a los bolos no creo yo que haga mucha falta. ¡Ey! Que se me ha puesto para allá esto. Entrenamiento, partida rápida, desafíos. Es que si pongo entrenamiento, voy a estar aquí otros 20 minutos. Voy a jugar directamente. Partida rápida. Vale. Voy a poner que se me ponga esto ahora. Así, jugar. Tun, 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 tun. Es el primero en ganar dos juegos. 3, 2, 1, go. Menos coches, bolos. A ver, ¿y esto? ¿Un queso? Uy, 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 uy. Buah, esto no sé cómo va yo, ¿eh? Ah, sí. Buah. ¡Oh! ¡Qué paranoia, tío! ¿Y esto qué es? Buah, esto es... Tendría que haber hecho aquí, ¿eh? Lo del tutorial, ¿eh? Porque... ¡Oh! ¿Y esto? Yo creo que en el tutorial me hubieran explicado, ¿no? Cada pista, lo que va bien para cada pista. Porque ahora no tengo ni idea. Buah, es que esto yo soy muy malo, ¿eh? Un queso por ahí, que va, que va. Era imprescindible hacer el tutorial, ¿eh? En este sitio está clarísimo. Bota, bota. Es que encima cada pelota tiene su física. ¡Extra! ¡Chuza! ¡Una bola dorada! ¿Una bola dorada? ¡Ostras! Momento. ¡Chuza! ¡Chuza! ¡Una bola dorada! ¿Qué me dan otra dorada? A ver. ¿Qué hace la dorada? ¡Uy! ¡Buf! Que va, que va. Esto es súper chungo. ¡Oh! Que va. Creo que he perdido. Es que no son bolos al uso. Ya veis que es un poco raro. Mira, 6100 y yo 3500. Es que tendría que haber hecho tuto. Pero bueno, así ya veis el juego. Ya, si os gusta, ya lo practicaréis. ¡Ah, una piña! Fijaos que cada cosa tiene su física, ¿eh? Está chulo, ¿esto qué es? Estoy flipando, tío. ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Chumba, no! Esto yo no lo pillo tampoco, tío. ¿Esto qué es? ¡Mira! ¡Mira como en Space Invaders! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué paranoia! ¡Oh! Esto es mejor tirarla así, ¿no? ¡Ah, se lo come! ¡Toma! ¡Oh! ¿Y esto?
Este no sé lo que es. No tengo ni idea. Pues creo que me va a pasar lo mismo en el béisbol. ¡Chumba! ¡Chumba! Ah, no, chuza, chuza. ¡Eh, bola dorada! ¡Eh, bola dorada! ¡La bola dorada! ¡La piña! ¡Oh! Pues mira, le pilla bastante, saque, me ha fulido. Suerte para la próxima. Vale, gracias. Ha ganado campeón. Bueno, aquí tendría que haber hecho el tutorial, que no lo he hecho. Pero bueno, ya habéis visto que es un juego loco, que mola, vaya. Vamos a ver el de béisbol y luego ya pruebo el online. A ver, el de béisbol estaba aquí, ¿no? Aceptar, Béisbol, sí. Es un gran día para jugar béisbol. Es un gran día para jugar. Ahora voy a poner que se ponga reto la pantalla ahora. Paso del entrenamiento, si me he atrevido con lo otro, pues venga, partida rápida. Partida rápida. Difícil 3, pinchos para ponche. No sé qué es eso, pero bueno, va. Tun, 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 tun. Mira, gráficos, tío. Parte alta de la... A ver, un momento. ¿Qué tengo que cazar? Aquí va el picheo. Hombre, el picheo aquí va. ¿Y ahora qué hago? Vale. Tengo que tirársela a él, ¿no? ¿Y ahora que no corres o qué? Es un sencillo. Ahora tu rival tiene un bat de metal. Uf, esto ya digo que es más chungo. ¡Wata! ¡Oh! ¡Estás fuera! ¡Primer out! ¡Out! ¡Oh, se me ha caído! Ya tira. ¡Wata! ¡Strike! ¡Ja! ¡Strike número uno! Muy bien. Trae para acá. Esto no sé cómo se hacía, así, ¿no? ¡Strike! Lo siento, CPU. Mira, hay un pez ahí, ¿no? ¡What a! ¡Oh! ¡Cógela! Un doble. Ahora un tu rival tiene un bat de oro. ¿Un bat de oro? Fuera, ¿no? ¡Es un home run! ¡Oh, home run! Guay, ¿y ahora que yo no tiro o qué? Venga. Cógela, cógela. Es un doble. ¡Ay! Venga, va. Tira. ¡Ah, strike! ¡Sorry! ¿Dónde ha tirado? ¿Ah? Joder, el tío. Qué máquina. Bueno, ya no tiro, ¿qué? Esto es un poco tongo, ¿no? Error. Oh, es lo siento. Sencillo. Es un doble. Estoy en un parque de atracciones, ¿eh? Si lo veis bien. Estoy en un parque de atracciones. Venga. Epa. Uy. Es un doble. Jope, tío. Qué máquina. Es que van 7-0 esto. Perdón. Van 7-0 esto qué es. Strike. Lo siento, no te enfades, tío. Strike. Strike. Muy bien. Strike número 2. Lo siento. Oh. Es un home run. Home run. Venga, dale, güey. Tiki, 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 tiki. Bueno, me molaría a mi tía también, ¿no? Strike. Oh. Strike número 1. Venga.
Foul. ¿Out? ¿Foul o qué? Ha dicho. Es que no estoy puesto en el fútbol como para estar puesto en el béisbol. ¿Out? ¡Out! Ya se pira de ahí, ¿no? Ah, no, sigo yo. Esto. ¡Strike! Strike número uno. ¡Wata! ¡Strike! ¡Strike número dos! Estoy sudando, no os penséis, ¿eh? Aparte de los focos, pero... ¡Oh! ¡Un doble! ¡Corre, corre! Esto del béisbol no estoy entendiendo nada, porque no sé si después me tocará tirar a mí, imagino, ¿no? Porque parece que, o sea, en vez de jugar yo con la máquina está jugando conmigo. ¡Home run! ¡Home run! ¿Pero cómo puede ser 10 a 0? Pero si es que no me han dejado a mi opción de tirar. Bueno, va. Venga, un strike. Número uno. Dos strikes. Strike número dos. ¿Eh? ¿Qué saca una piña? ¿Cómo que saca una piña? Tiene un dedo de espuma. ¿Un dedo de espuma? Oh. Un día de espuma. Es un sencillo. Tu rival vuelve a tener un bat de madera. Venga. 12 a 0. Vamos súper bien. ¡Ah! Pelota de básquet. ¡Toma! A ver cómo bota. ¡Fuera de ahí! ¡Oh, lo siento! ¡Cambio de lado! ¡Menos mal, tío! ¡Cambio de lado! Venga. Ahora sí. Parte baja de la primera entrada. Prepárate para batear. Venga. Y aquí va el picheo. Un doble. Bueno, pero esto ha sido un poco raro, ¿no? Este... Me ha tirado muy baja, ¿no? El bicho este. Bueno, esto es... sencillo. Un palo de hockey. Venga. ¿Esto qué es, tío? Es en tubo flotante. Número uno. Oh. Esto no es muy real lo del béisbol, ¿eh? La física, o sea, la física. Sí, pero quiere decir que le podéis dar con un toque y ya está. Me ha salido una. Es un sencillo. Es un dedo de espuma. ¡Venga, leones o lobos, lo que seáis! ¡Corre! Joder, es que son más buenos estos rojos. ¡Venga! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Cambio de lado! ¡Esos rojos están dopados o algo! ¡Cambio de lado! ¡Cambio de lado! O sea, pero si se lo he tirado dos veces. Venga, va. Aquí va el picheo. ¿Cogerlo? Un sencillo. Venga. Ahora tu rival tiene un bat de metal. ¡Oh! Me picaba un ojo. Tira. ¡Ah! Figa. ¡Venga, venga, azul! ¡Venga, azul! ¡Cuidado! Ahora tu rival tiene un bat de oro. O sea que voy a flipar, ¿no? ¿Qué la tiro? A ver. Es un doble. ¡Buf! Joder, un poco más. Es un sencillo. Me revienta a mí. Bueno, esto del béisbol ya veis cómo va, ¿no? O sea, es que más que nada es que no lo estoy disfrutando. Hola. Aparte de que 14 a 1 no es que me haga mucho disfrutar, la verdad. Además que me estoy dando hecho polvo. Strike.
Voy a salir de hockey, que ya habéis visto lo que, cómo es y cómo es y todo, ¿vale? Que está guapo, a quien le guste. A mí, pues, esto de momento, de los tres, es el que menos me acaba de gustar. Que a lo mejor es porque a mí, como no encuentro yo el sentido. A lo mejor online, pues. Así que voy a ver si puedo salir de algún modo. ¿Puedo salir de algún modo aquí o no? ¿Puedo salir de alguna manera o de algo? No puedo salir, ¿no? Mirad esto, yo puedo mover. ¿Veis allí que se mueve aquello? Puedo mover esto. ¿Veis que lo muevo? Momento, pero yo quiero salir. Please. Quiero salir de este modo. Ah, vale, así, ¿no? Salir. ¿Vale? No, salir de aquí no. Salir de aquí. Vale. ¿Realmente quieres salir de la partida? Sí. Vale, y ahora vamos. Es que estoy sudando, de verdad. Voy a ir atrás y voy a probar una online. Voy a jugar al tenis, que es el que más me ha gustado a mí, ¿eh? Pero con diferencia. Es. Creo que online era allí, ¿no? Versus, sí. Multijugador. Multijugador. A ver. Otra vez voy a poner la pantalla recta. Partido rápido, juega con amigos. Partida rápida. Elige al menos dos deportes. Pues tengo que elegir los deportes. Y el que menos me ha gustado ha sido el béisbol, pues elijo este. Ah, no, pero creo que ha sido... Bueno, no, mi bolos. Vale, es al revés. Tengo que deseleccionar este. ¿No? Sí. Espero que se pueda jugar al tenis, que es el que quiero jugar. Joder, qué sudadera, ¿eh? Me voy a deshacer por completo. Buscando jugadores. Que también ahora que pienso le podría haber dicho a Boquerón que entrara con mi cuenta de Oculus de PC y hubiéramos jugado en multijugador. Es verdad. No he caído. Buscando jugadores. De momento parece ser que no hay mucho jugador. Siempre se puede jugar, ya digo, con amigos. Pero no entiendo cómo es este tipo de juegos, que es como, al fin y al cabo, como el Wii U, como el Wii Sports, perdón, que triunfó un montón, y estos que están más currados, como que la gente no acaba de jugar. No hay jugadores, ¿verdad que no? No hay jugadores. No se encontró rivales. Volver a intentar. No, ya está. Ya está bien. Vale. Voy a salir a la casa. Y bueno, con este bonito paisaje voy a dejar aquí ya el vídeo. Ya más o menos podéis saber si el juego os puede gustar o no. Mi opinión es que está... Yo más que nada lo que más me ha gustado ha sido el tenis. El tenis me ha flipado. Y me lo voy a repetir. Si tienes un espacio grande o lo que es jugar, por ejemplo, en un jardín, en una terraza, siempre que no haya mucho sol, porque yo intentaba ahora no podía, pero de noche sí que puedo jugar. Hay una farola, cerca de eso hay una farola y puedo jugar con la farola. Si lo jugáis en más espacio, os aseguro que el tenis es brutal. O sea, muy guapo, porque tienes que ir para allá, mola más. El juego se adapta y eso me ha gustado. Lo demás, gráficamente es chulo, colorido, no parpadea. Se ve muy bien, un juego bien parido. Y ya está, y para quien le guste este tipo de juegos. Lo ideal es para jugarlo multijugador con algún amigo y tal. Porque ya habéis visto que de momento, al menos a estas horas, ahora mismo no había gente. Así que ya lo habéis visto. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo... ¡Hasta el próximo vídeo!